Diapositivas que vamos a poner están en el blog de La Otra Biología, que somos un grupo de profesores así inquietos que no nos gustan nada los libros de texto, que están llenos de mentiras, sí, podríamos decir, hay mentiras en los libros de texto, unas cuantas, pero quizá también pues porque cuando se hace un libro pues se documentan, las personas que lo hacen con muy buena intención, pero se documentan, van a unas fuentes que son las que ocultan parte de información, pues también quizá por descuido, no sabemos. El caso es que están incompletos y están con mentiras, entonces nos juntamos unos cuantos profesores y creamos este espacio de La Otra Biología, donde vamos, bueno, muy despacito incorporando material, y todo lo que vamos a ir viendo está prácticamente allí, las diapositivas os las podéis descargar para que si alguna os interesa o la tenéis, y si alguna en especial queréis que os la facilite a través de correo, os la pasaré. Esta guía de la ecología al comienzo de nuestra vida se hizo con esa finalidad, no hay nada nuevo, simplemente es la perspectiva de la ecología, el contemplar el concepto de hábitat que se estudia en la escuela, el concepto del hábitat del bosque o cuando el río pues permite que vivan allí esos seres del río, los animales que son acuáticos sin ese hábitat del agua no pueden desarrollar sus funciones vitales. Entonces hemos intelectualizado el concepto del hábitat, lo entendemos muy bien en la naturaleza separada de nosotros, y nosotros no sabemos nuestro río interior, cuál es nuestro hábitat y el hábitat celular. Entonces la intención fue destacar y resaltar el papel del hábitat y que permite el desarrollo de las funciones vitales. Y justo el comienzo de la vida, con Niels Bergman, el neonatólogo que ha hecho mejor divulgación de la importancia de cambiar este paradigma de separar a la madre de la criatura, estuvo en Bilbao hace como unos 10 años y empezó a destacar la importancia del hábitat, y os puedo creer que fue cuando yo dije, toda la vida explicando el hábitat y no me he dado cuenta de, o sea, fijaros hasta qué punto podemos estar desconectados todos, que puede ser bióloga, estar en Vía Láctea, fundadora de Vía Láctea con las madres, la lactancia, y no haber reparado esa palabra clave que te da, como iremos viendo y como bien sabemos, si la criatura está en el hábitat que corresponde, que es el cuerpo de la madre, todo fluye y todo sale bien. Y por supuesto en el ámbito médico no se han planteado esto, pero tampoco en el ámbito de la biología, que es una ciencia pura, que podía haber tenido como más amplitud de mira. Y es que la maternidad está arrinconada, silenciada, el comienzo de la vida también. Entonces, incluso dentro de los ámbitos más innovadores de la biofísica, empieza a estudiar el agua, como iremos viendo, y dices, ay, a ver qué cuentan del agua de la leche materna, y no encuentras. Es decir, sigue estando invisible la maternidad, pero no, la maternidad, y bueno, por extensión, naturalmente el origen de la vida, está invisible en todos los ámbitos, hasta en los más innovadores. ¿Recordáis la película Y tú qué sabes?, que fue un despertar, y no hablan de esto, ¿no? ¿Qué? Pues este trabajo hay que hacerlo, porque es que tenemos que sumar todas las perspectivas para darnos cuenta y sobre todo para ir en una dirección potente, ¿no? Como el rayo láser que puede cortar hasta metales, y es que van todos ahí, ¡bum!, a una. Entonces, yo creo que es el objetivo con esto, ¿no? Bueno, pues eso, que a lo largo de la charla iréis viendo material que lo podéis luego descargar del blog de La Otra Biología. Y lo que os decía, que el concepto de hábitat se tiene separado, es decir, la biología es una ciencia que está ahora mismo pues desmoronándose, pero es porque se ha estudiado desde esa falsedad.
desde esa separación del ser humano. El ser humano formamos parte de la naturaleza y eso es lo que se nos ha olvidado. Y por eso envenenamos, porque creemos que ese veneno queda fuera, pero ese veneno vuelve y estamos todos participando de él, ¿no? Bueno, metiéndonos en la célula, haciendo un viaje, ¿no?, que es un poco el objetivo en el interior celular, pero también vemos unos grandes parecidos y coincidencias con el macrocosmos, ¿no? Entonces esto nos da claves importantes para descifrar mejor, porque nos queda mucho por conocer, ¿no? Bueno, decía René Quintón que la célula es la expresión concreta de la idea abstracta de la vida. A mí me gusta mucho el mundo de la célula desde que estudiaba biología, porque verdaderamente entrar en esa célula es entrar en un universo, ¿no? Y nos da claves muy importantes, porque fijaros, todos hemos pasado un tiempo en nuestra vida que tenemos una célula. Y la gran pregunta, ¿cómo sabe esa célula lo que tiene que hacer? Dice, tiene que estar en su hábitat. Sí, pero ¿cómo sabe lo que tiene que hacer? Yo me preguntaba, ¿y cómo sabe la célula lo que tiene que hacer? Y te explicaba, no, las enzimas. ¿Y cómo saben las enzimas que lo tienen que hacer? No, bueno, es que, claro, pues se encuentran las moléculas. ¿Y por qué se encuentran las moléculas? Es que hay muchas, es decir, la gran pregunta está sin responder. Es que hemos trabajado solamente la materia. Hemos trabajado además la vida separándola, fragmentándola, llevando al laboratorio, que también ya estamos distorsionando la vida. Y luego interpretamos solamente aquello que vemos y podemos tocar, es decir, hemos divinizado la materia y nos hemos olvidado de todo lo demás porque no lo hemos podido estudiar. ¿Cómo puedes estudiar la energía? La energía no la puedes pillar y agarrar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ha habido muchas dificultades, pero ahora la biofísica y ahora hay como recursos que están permitiendo pues que podamos hablar con rotundidad de energía, de información y además de la materia, ¿no? Entonces, y evidentemente la materia viva no es el todo, porque cuando fallece un ser vivo durante horas tiene la misma composición química su materia que la que tenía cuando estaba vivo y sin embargo ya esa organización ha desaparecido. Por lo tanto, la biología y la bioquímica pues ha aportado mucho, pero se queda incompleta. No podemos interpretar todo el vínculo madre-criatura solamente con las hormonas. Las hormonas sí, pero hay algo más. Y esta dimensión de la energía y de la información es la que tenemos que ir descubriendo y es la que yo voy persiguiendo, que me digan, bueno, y esto lo habéis investigado en el comienzo de la vida, personas que están moviéndose en este campo, no han llegado, siempre es lo último en trabajar, ¿eh? La maternidad siempre está invisibilizada a nivel social y a nivel científico también, se estudia la patología pero no la salud, no el comienzo de la vida en todo su esplendor, ¿no? Esa gran pregunta, ¿cómo a partir de una célula se puede organizar un ser humano, ¿no? Y toda la geometría que hay en el mundo de la embriología, de la que hablará mucho Lidia. Esta imagen de la célula, desde luego, no se parece en nada a la célula que se dibuja en el cole cuando comienza la lesión de la célula, que lo habremos dibujado todas, ¿no? Ese núcleo tan bonito y todos los orgánulos del citoplasma. Resulta que esta es la nueva célula. La célula que está abierta a las células vecinas, la que va a permitir entender mejor el funcionamiento del ser humano con su cuerpo electromagnético, no solamente con su cuerpo material. Entonces, fijaros que está ahí, bueno, pues está el núcleo con el ADN, la membrana nuclear, y luego todo este entramado que rodea, que es como un laberinto, es el citoesqueleto. Citoesqueleto, del que vamos a hablar ahora, formado por esos microtúbulos, y luego esto que veis aquí son proteínas que están enroscadas, de manera que si entráramos por aquí, se nos hiciera un desequilibrio y entráramos por aquí a la célula, podríamos hacer este recorrido, llegar hasta el interior del núcleo, es decir, este núcleo está conectado a través de estos laberintos con otras células, es decir, desde la piel hasta la parte más íntima de nuestras células hay una conexión. ¿Y cómo, qué es lo que viaja? ¿Viajan sustancias? Pues van a viajar electrones. Vamos a entrar ya en el mundo de la electrónica y vamos a entrar, ahora que tenemos tan invadida nuestra vida cotidiana con cantidad de artilugios que no tenemos ni idea de cómo funciona, pero lo están formando parte de nuestra vida, el ordenador, pero tienen todos circuitos electrónicos, pues resulta que nuestro cuerpo también funciona así y tenemos que unir esto y entenderlo, ¿no? Entonces, claro, esta nueva membrana con estas integrinas, que se llaman estas membranas, se conoce desde hace mucho tiempo. Un chino en Estados Unidos, Lin, me parece que se llama este investigador, tiene libros publicados, pero esto no sale ni siquiera en la universidad. Se sigue interpretando la célula como una bolsa y se sigue interpretando lo que ocurre en el organismo como, bueno, pues como si fuera la célula una piscina donde hay muchas moléculas que cuando se encuentran reaccionan gracias a las enzimas y entonces suceden las cosas. No, las cosas no están sucediendo.
ocurriendo en el organismo. La vitalidad no es resultado solo de la bioquímica, sino también de estas conexiones. Entonces, fijaros qué interesante desde el mundo de la biofísica, lo que os decía antes, si nos pudiéramos reunir y que nos explicaran, yo me hago más que preguntar, explícame esto. Nos cuesta mucho entender el concepto de onda, de partícula, lo podemos reunir, es un poco el reto, donde yo ahora como jubilada pues me dedico y paso muchas horas, pero al final me cuesta un gran esfuerzo porque en general los biólogos no sabemos física y entonces nos encontramos incompletos. Por eso no es casual que sea desde la biofísica donde nos están diciendo la biología la tenemos que volver a interpretar completamente. Entonces, es estéticamente poco agradecida, esta célula era más bonita la que pintábamos con los colorines, pero esta lo que nos está es conectando con toda, iba a decir con todo el cosmos, porque no solamente está en contacto así nuestras células, sino también nosotras entre sí. O sea, yo ahora mismo me encuentro muy a gusto con vosotras, bueno, y con ellos también, aunque están dando la espalda allí, están trabajando. Esa conexión que hemos establecido la tenemos súper sabida. Entras en un grupo y estás a gusto o no estás a gusto, y a veces no es que vaya nadie contra ti, sino que estamos todas mirando en la misma dirección, ¿no? Y eso está formando parte de lo que se llama la matriz viviente. La matriz viviente de la que se habla mucho desde, bueno, pues hay una película, además hay un documental muy bueno, pero entonces, ¿cómo sucede esto, no? ¿Cómo pasa? Pues esto es, ¿no? Como si pudiéramos pasar por esas rendijas hasta el interior de la célula. Bueno, ahora es el momento. Estas integrinas, fijaros, que son proteínas que están enroscadas, ¿veis? Esta es la misma proteína, enroscadas en espiral, siempre la espiral está presente en toda la vida, en todo el cosmos. Entonces, fijaros, esta sería, hace este recorrido. ¿Qué están permitiendo estas integrinas? Conectar el exterior con el interior. O sea, las conexiones son instantáneas. Todos los fenómenos que podíamos interpretar de conexión de unas mentes con otras, las telepatías, todo esto, ¿por qué salva espacios y las barreras de espacio-tiempo? Bueno, porque estamos hablando de circuitos electromagnéticos que son, aquí es donde falla mi base de física, pero digamos que se saltan las barreras del tiempo. Es muy rápido cuando tú tienes cualquier lesión, aunque sea en un dedo, enseguida se enteran todas las células de lo que ha sucedido. Hay una conducción nerviosa y hay una conducción de sustancia, pero también hay una eléctrica que no teníamos bien estudiada, aunque ha habido muchos científicos que la han estudiado. Y tenéis aquí en Cataluña a dos grandes de la medicina energética, bueno, y alguno más, los que yo conozco, son el doctor Ballester y Ana María Oliva, que son personas que, como tienen, bueno, el doctor Ballester como cardiólogo, pues sí que tiene conocimientos de física muy claros y lo explica esto muy bien. No os lo perdáis si alguna vez tenéis alguna ocasión de que dé alguna conferencia, y Ana María Oliva, pues de la misma manera, es decir, que tiene muy interiorizados estos conceptos porque están bien formados. Estas integrinas tienen ese papel, conectarnos a todos todas nuestras células y a todos los seres vivos. ¿Veis? Ahí esa es una interpretación, esta es más estética, ¿no? Como se ven que se conectan unas con otras, ¿no? El citoesqueleto, esta sería una célula con todo ese andamiaje interno que tiene la célula, que son esos microtúbulos. Habéis visto estas tiendas de campaña que hay ahora, que llevan como unas varillas muy ligeras que permiten que se monte enseguida una tienda y mantiene la forma. Bueno, pues todas nuestras células tienen ese citoesqueleto que da forma, pero además tiene una función muy especial. Esta sería una visualización con unas técnicas especiales de todas las fibras del citoesqueleto. Esta aquí la veis bien, ¿verdad? Fijaros, aquí este sería ese entramado que da forma a las células, pero tiene más funciones. Entonces hay filamentos de diferente grosor, de diferente construcción. Este, por ejemplo, serían los famosos microtúbulos. Los microtúbulos, escucharéis a partir de ahora hablar mucho de ellos, porque son realmente la fibra óptica. Ese es nuestro internet. La comunicación se establece a través de los microtúbulos. Entonces, todo este entramado forma parte del interior de lo que se llama el conjunto del citoesqueleto. Ahí vemos algunas imágenes y según la célula pues tiene un trazado más delicado o menos, esta es la función. Pero hay algo importante, esta sería una neurona, todas esas fibras que veis con esa forma es el citoesqueleto. Esa sería una célula de la piel,
esa de músculo. Hay algunos espacios donde se pueden visualizar todo el interior de ese citoesqueleto y es un mundo fascinante, es un mundo que no teníamos visualizado y la verdad que la tecnología nos está permitiendo ver lo que hasta ahora era invisible y cuanto más te metes en este mundo que estaba ahí escondido, más fascinante es. O sea, es como, pero qué poco sabemos, ¿no? ¿Cuánta información hay dentro? Bueno, pues estos microtúbulos, os decía que se habla de ellos como si fueran, pues eso, las redes ópticas, como el internet corporal. El que empezó a estudiar esto fue Hamero, un anestesista americano, que decía, bueno, ¿y qué pasa con mis pacientes cuando están en el quirófano y estamos operando, ¿no? ¿Qué parte de la célula es la que impide que esta persona sienta ese dolor? ¿Dónde ocurre? Pues ocurre precisamente en los microtúbulos, que se, diríamos, con las sustancias que se utilizan como analgesia, esos microtúbulos dejan ya de funcionar como el internet, entonces esa sería la cuestión. Y cuando conoció al físico Penrose, pues empezaron a hablar sobre esto, de la importancia de reunir otra vez las ciencias y pues naturalmente bueno, pues ellos no han parado a lo largo de estos años y tienen una teoría, pues han propuesto una hipótesis, y de los microtúbulos dentro de las dendritas y las neuronas podrían ser tuberías de luz actuando como guías de ondas para los fotones, lo que permitiría enviar estas ondas de célula a célula por todo el cerebro sin ninguna pérdida de energía. Incluso podrían actuar como pequeñas rutas para distribuir estas ondas de luz por todo el cuerpo. Bueno, pues esa sería un poco su inquietud y su propuesta, es decir, ¿dónde está la conciencia? Han propuesto que esa conciencia existiría, hay una proconciencia anterior al universo. Es muy muy interesante que además Penrose, desde la física y las matemáticas, intenten explicar esto, que de una forma intuitiva lo podríamos comprender, pero vuelvo a insistir que las ciencias, como se han ido rompiendo y separando, pues ahora hay que desfragmentarse y reunirse y se llega a claves importantes. ¿Será así? ¿No será así? Bueno, pues no sé, pero es interesante, a mí me resuena muy bien. Y lo que permite mejor entender lo que son los microtúbulos es cuando se comparan las neuronas de una persona que está enferma de Alzheimer y una persona que esté normal, sus microtúbulos están rotos. Estos túbulos, que además, fijaros, están componiendo y descomponiendo continuamente, nada está quieto en el organismo. No son tubos fijos que se quedan ahí, ¿no? Se desmoronan, se vuelven a reconstruir, porque en la célula hay una actividad increíble. Entonces, el enfermo de Alzheimer, este tubito, está roto, está fragmentado y por eso no le pasa ni nada. Está el cable roto, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega ahí? Bueno, pues veis que también hay una acumulación de placas, de, bueno, pues está claro, si lo habéis visto alguna vez, el cerebro está más comprimido y está con otro color, es decir, hay una intoxicación, pero la clave está ahí, esos microtúbulos están rotos, ¿eh? Aquí se ve el detalle, no sé si lo podemos apreciar bien, de moléculas ordenadas en un microtúbulo de una persona sana, sin embargo, en una persona con Alzheimer, ¿veis? Están fragmentados, deshilachados, ¿no? Estos tubitos. Entonces esto es importante, dices, pues algo tiene que pasar ahí, ¿no? Pero hay algo más bonito todavía, y es que dentro de esos microtúbulos el agua está ordenada. El agua del grifo y el agua de un manantial no tienen la misma ordenación. El agua que hemos dicho siempre de fórmula H2O no se cumple cuando estamos hablando de un agua ordenada, un agua hexagonal, un agua cristal, lo habéis escuchado de muchas maneras, ¿no? Entonces, atención entonces, agua ordenada, es decir, información y orden. Y es que no podemos entender nada de la vida si no tenemos en cuenta la información. La pregunta es de dónde viene la información. Y por qué cuando se une un óvulo y un espermatozoide humano forma un ser humano. Es decir, ¿qué información hay? ¿Qué está pasando para que eso progrese y dé lugar a un ser humano, ¿no? Pues bueno, los microtúbulos, el agua que contienen es agua ordenada y nos puede dar claves para entender otras muchas cosas que veremos a continuación. Este es un detalle también de una parte del citoesqueleto que son los llamados centriolos. Si recordáis un poco la vida escolar, los centriolos tenían que ver cuando las células se van a dividir.
Tienen un papel, crean unas fibras que permiten el reparto de los cromosomas. Eso sí que los dibujasteis cuando dibujabais en el cole la célula, los centriolos. Además tienen numéricamente, geométricamente, siempre se da pues, la clave, ¿no? Los microtúbulos que forman las paredes de este tubo, pues están formados, veis, de 3 en 3, son 9 de 3 en 3. Los que conocen las claves de la numerología, pues también les parece un dato importante, ¿no? Veis, en estas células, aquí no la vemos bien, pero a ver si en esta se ve mejor, esta lo veis mejor, fijaros aquí, veis, estos rojos son los cromosomas, que se están repartiendo, en este momento están haciendo un reparto, y dices, ¿cómo pueden? Esta ha sido la pregunta, ¿y por qué se reparten tan bien? ¿Por qué funciona todo tan bien? Mira que está funcionando bien la vida. ¿Y por qué somos tan cazurros de considerar solo la parte de la bioquímica? ¿Por qué nos da tanto miedo admitir que hay otra información? Y es que estamos muy escaldados. Realmente los de según qué edades nos tenemos que quitar pues todo ese dolor que nos ha producido cuando perdimos aquella inocencia que tiene todo niño, ¿no? En la época que me tocó vivir a mí, pues bueno, por mi edad, yo tengo 60 años y entonces, pues la verdad que es como que te hacías materialista por rabia y luego tu corazón estaba estallando hacia una espiritualidad, pero decías, pero no quiero, que esa rebeldía, ese conflicto lo tenemos muchas personas de mi edad. Bueno, pues entonces, y probablemente también de los jóvenes, pero igual no tan marcado. Y lo que está marcado, lo que veis en verde, son todas esas fibras de estos microtúbulos que estamos hablando y aquí estaría uno de esos centriolos y ahí el otro. Se van a poner uno en cada polo y va a haber un reparto ordenado. Fijaros qué interesante, ¿no? Me quedan solo 10 minutos. Bueno, muy bien. Lo bueno de ser profesora es que el tiempo no existe. A mí no me importaba nunca no acabar los programas. ¿Qué es acabar el programa? ¿Pero quién hace los programas? ¿Quién hace los programas? ¿Los despachos de los ministerios? ¿Qué saben ellos de lo que es estar en clase? Entonces, pues bueno, pues lo que más me ha gustado en mi profesión ha sido eso, ¿no? Que sí, sonaba el timbre, pero al día siguiente podías continuar. Vale, no, sí, está genial. No, pero es que esto de los microtúbulos es más nuevo. Y como lo otro se lo sabe, porque realmente sois personas, por lo que hemos hablado, pues como muy experta, esto me parece como más nuevo. Entonces, fijaros que continuamente esto está sucediendo en nuestro organismo. Continuamente nuestras células están haciendo ese trabajo. Y continuamente estos microtúbulos se organizan y se vuelven a desorganizar. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, de la matriz viviente. Fijaros, esta representación para darnos cuenta de cómo está pasando toda la información. Esto no son las hormonas, esto no es la bioquímica, esto ya son los electrones y los protones, porque hemos hablado de esta parte, pero se nos olvida decir que el agua está envolviendo todo. El agua tiene un papel importante también en la vida. Hay muchos grandes que si alguna vez escucháis a los que os he comentado, Ana María Oliva o al doctor Ballester, pues lo explican muy bien, ¿no? Así se comunican todas nuestras células, así hay todo un lenguaje electrónico, ¿no? Los electrones y los protones. Y fijaros, estamos hablando de el premio Nobel que le concedieron a St. George porque descubrió la vitamina C, pero lo más importante, bueno, además de la vitamina C, fue que descubrió que todas las proteínas de nuestro organismo eran semiconductores. Es decir, como lo mismo que se emplea en los circuitos de un aparato electrónico. Entonces eso explica más esa conducción tan rápida, esa conducción instantánea. Y él intuía inicialmente que esto iba a ser así, luego se ha ido comprobando que efectivamente es así, ¿no? Sin embargo, se conoce a St. George por la vitamina C, pero no por las proteínas semiconductoras. Esto queda ahí como un poco escondido, ¿no? Bueno. Aquí de nuevo pues tendríamos esos circuitos que realmente es lo que nos construye. Lo que tenéis aquí a mano izquierda son las fibras de colágeno. Esas fibras de colágeno son las que están envolviendo todo nuestro organismo. Cuando salimos del núcleo, vamos al citoplasma con el citoesqueleto y luego vamos hacia el exterior, nos vamos colando por todos los rincones de nuestro organismo, está todo formado por esas fibras de colágeno que son las conductoras. Es decir, somos una unidad, somos mucha gente, pero al mismo tiempo como conectadas simultáneamente, ¿no? Como cuando nos conectamos en internet. Todo esto nos permite explicar esa memoria celular. Sabemos, eso lo conocemos ya, que nuestras células, todos los orgánulos que contienen, son los que heredamos de nuestra madre, que nuestra madre las heredó de nuestra abuela. Bueno, pues los microtúbulos también.
y si había agua ordenada dentro con información también. O sea, que es que heredamos las células, que sería la parte que conocemos material, pero también una información. Eso nos permitiría explicar, pues, porque luego en los renacimientos podemos retroceder y acceder a información. Dices, ¿dónde está esa información metida? Si yo era un bebé, ¿cómo supe cómo había sido mi nacimiento? Bueno, pues yo creo que estas claves celulares nos van a permitir comprender mejor esto que ya llevamos muchos años conociendo, ¿no? Experiencias de renacimiento, que sería el retroceder y conocer esas memorias celulares desde la concepción, ¿no? Dice, solo uno mismo, dice el autor de las constelaciones familiares, conoce la verdad sobre su propia historia que sigue guardada en su memoria celular. Cuando lees esto, si no conoces lo otro, dices, la memoria celular, bueno, pues sí, sí que puede ser, ¿ves? O sea, realmente sí que nos está dando estas claves de este agua ordenada. ¿Somos agua? Porque dice, sí que somos. Es la pregunta que uno se empieza a hacer, y sobre todo cuando te jubilas, ¿y qué somos? ¿No? Ahora que ya no soy profesora, ahora, ¿dónde está nuestra entidad? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Bueno, pues si le damos vueltas a nuestra composición, nuestro organismo, pues somos agua, y además en un porcentaje muy alto. René Quintón, conoceréis, porque además ha sido aquí en Cataluña donde se ha comenzado el despertar hacia la conexión con el agua de mar, la importancia que tiene para la salud. Pues René Quintón decía que nuestro medio interno es un auténtico acuario viviente del que depende la salud de nuestras células. Entonces, es un medio interno, es un mar, pero isotónico, es decir, con menos concentración de sales, pero con las mismas. Tenemos un océano que está también formando parte de esa primera célula y que luego formará parte del líquido amniótico. O sea, que vamos reproduciendo desde el nivel más microscópico al nivel macro lo mismo siempre. Es siempre lo mismo. Por eso, si cada uno se detiene en un por su especialidad o por su curiosidad en una parte de la vida, puede interpretar el resto. Es todo como un holograma. Por eso lo bonito sería reunir, pues, astrofísicos, bioquímicos, biólogos celulares. Yo sueño con ese encuentro, ¿no? Para que digamos, ah, es verdad, todo es lo mismo, ¿no? Qué bonito. Porque yo lo siento así, ¿eh? Bueno, pues sabéis la importancia que tiene el agua de mar, porque realmente es volver a reconectarte con la información del origen de la vida. Ya no sé si sería tan importante en cuanto a cantidad, pero sí cualitativamente en cuanto a que resuena a origen de vida. Y de hecho, la cantidad de personas que están resolviendo problemas de infertilidad sencillamente haciendo un cambio de dieta con un ayuno, incorporando el beber agua de mar, es algo extraordinario. Fijaros qué sencillo, ¿eh? Todo esto tenéis, ya me imagino, información. En cuanto al agua, el agua ordenada y estructurada, y también muchísima información, y este libro, El puzzle del agua y la clave hexagonal, es un libro extraordinario, que además el prólogo lo ha hecho el médico valenciano, no sé si conocéis al doctor Ángel Escudero, habéis oído hablar. El prólogo es magnífico, porque ya fijaros hasta qué punto se va afinando. Es decir, un cuerpo sano tiene su agua estructurada, el cuerpo tiene un agua, como os decía, formando, se agrupan las moléculas del agua formando hexágono, lo veis aquí. Entonces, si el cuerpo está enfermo o células enfermas, va a tener menos cantidad de agua estructurada. Pero el doctor Escudero, en el prólogo, dice, nuestros pensamientos pueden cambiar la estructura del agua. Es decir, está, no sé si me seguís, es decir, un cuerpo sano pues tiene su agua estructurada, un cuerpo que esté más enfermo va a tener menos agua estructurada, pero la fuerza y la potencia del pensamiento, que es energía, puede ser capaz de estructurar el agua o desestructurarla si el pensamiento es muy tóxico. Entonces ya entramos en el terreno de la información y en el terreno del pensamiento, y ya donde echamos mano, porque al agua la podemos ver y podemos ver los exámenes y ahí te quedas tranquila, ¿no? Cuando ves, bueno, ¿y dónde está esa información, no? Bueno, pues esto es lo apasionante, ¿no? Lo bonito. Decía Saint Jordi, fijaros qué importante, el agua y los campos electromagnéticos forman la red de la vida. Fijaros qué intuición. Y bueno, es curioso que haya pasado la historia por la vitamina C y esto que es tan grande no se conozca tanto. Y dice, la vida es agua danzando al son de los sólidos. Claro, la importancia que tiene el agua, y de hecho todo lo que van investigando, sabéis que la molécula de ADN también está envuelta en agua, y ese agua también es estructurada, ¿no? Pero, ¿qué somos? Somos humanos, tenemos células eucariotas, como se aprendía en el cole, no. O sea, tenemos 10 veces más bacterias que células. Por cada célula que tenemos 10 bacterias. Pues entonces somos
bacterias bienvenidas con el ser humano. Dice, ah, dice, pero tenemos también virus, que tenemos también virus. Pues sí, fijaros, este sería un diagrama que muestra la cantidad de información que tenemos de nuestras bacterias, del genoma de las bacterias, comparado con la nuestra. En realidad, cuantitativamente tenemos mucha más información de bacterias que además heredamos de nuestras madres, según la alimentación que tenemos, y al atravesar el canal del parto. Cada uno tenemos un jardín bacteriano, según cómo ha sido nuestro comienzo, que también lo podemos modificar. Todo siempre se puede modificar, pero con un gran esfuerzo. Bueno, pues entonces, ya no podemos decir que somos humanos y que cuando estudiábamos en la escuela, os acordáis, el examen era siempre procariota, eucariota, comparando. Ese es un examen y dice, oye, pues vamos a meditar un poco porque tenemos muchas de esas procariotas dentro y habrá que llevarse bien con ellas. Claro, ellas necesitan que haya armonía. Bueno, pues hay algo muy hermoso, que además esta teoría es de origen ruso, pero quien mejor lo difundió fue Lynn Margulis, que falleció hace unos años, que es que todos los orgánulos que tenemos en nuestras células tienen un pasado, tienen un origen bacteriano. Son antiguas bacterias que se enrollaron muy bien y construyeron esa célula eucariota. O sea, somos más bacterias que humanos y además las células que creíamos humanas son resultado de la suma de un mundo microbiano, de esas bacterias, que son las primeras, las que empezaron el origen de la vida. Cuando se habla del origen de la vida, estamos hablando de bacterias. No me digáis que no es bonito conciliarse con todo el mundo microbiano. Si somos todos, estamos todos participando de todo. Es apasionante. Bueno, yo el día que me enteré de esto, estuve semanas diciendo, ¡qué bonito! O sea, no te puedes llevar mal con las bacterias si tú tienes ese pasado. Es decir, y realmente la microbiología positiva apunta ahí. No, los malos no son los microbios. Lo malo es que se altere el medio y entonces los microbios se enfadan. ¿Cómo no se van a enfadar? Si el medio está alterado, pues ya nos viene el problema y la enfermedad. Claro, y eso enlaza muy bien con el tema de las vacunas que estaban comentando antes. Pero es que también tenemos virus. Tenemos virus dentro. O sea que vamos a llevarnos bien. Vamos a ver qué pasa con esos virus. Fijaros, este esquema muestra el famoso genoma que creía que iba a controlar la vida, pero la vida no se deja controlar fácilmente. Atención, que de todo este genoma, solo este 1,5% son los supuestamente llamados genes, que luego nos los desmontaremos también. Entonces, el 1,5% de todo el genoma, el 1,5%. Pero atención, que un 9% de nuestro genoma es ADN de retrovirus endógenos, que están instalados en las células de todos los seres humanos, pero no estamos malitos por tener esos virus. Están ahí, forman parte de la evolución de nuestro organismo. Y está muy a gusto. Otra cosa es que se altere el medio, a lo mejor alguno va y da problemas. Por eso, cuando se sigue desde la investigación la pista a algunos virus, se confunden porque ven solo una parte de la historia y atribuyen al virus la causa de esa enfermedad. No, la enfermedad viene de la alteración del medio y entonces ahí se ha producido el problema. Se está estudiando equivocadamente o solo una parte. Por eso René Quintón fue un gran sabio, porque tenía en cuenta el medio, ¿no? Bueno, pues este genoma, esta es una diapositiva del profesor Máximo Sandín, que es con el que yo he aprendido todo esto, que para mí fue un descubrimiento, que es una persona extraordinaria, que, bueno, como persona, como científico, que además su labor ha sido eso, ir recopilando toda esta información y darse cuenta que estábamos ciegos. Es decir, ¿cómo podemos estar contra los virus? ¿Cómo podemos estar contra? Hemos estado reproduciendo, ¿no?, con nuestra filosofía y nuestra forma de entender la vida, hemos estado interpretando lo que veíamos en el laboratorio. Pues tenemos que sanar, porque no podemos interpretar desde nuestra propia patología pensando que todos son enemigos o que todos van a ir en contra. La vida es amor y la vida es conexión, y la hemos estado interpretando como que viene el enemigo. Si miráis un libro de biología y seleccionáis y os dedicáis a mirar el vocabulario, es un vocabulario bélico, como si estuviéramos en guerra. La microbiología parece que vienen los buenos, los malos, y es porque se ha interpretado esa, la realidad desde una forma de considerar la vida, pues, como de buenos, malos, violencia, el poderoso, la selección natural. Es decir, la biología
tiene que desmontarse y volverse a reconstruir. Y una de las personas que más han contribuido a esto ha sido el doctor Máximo Sandín, que además en la Universidad Autónoma ha creado escuela y sus alumnos pues continúan su trayectoria, pero naturalmente un gran esfuerzo, porque el paradigma dominante ya sabéis cuál es, el otro. Ya. Estamos en plural 21. Bueno, pues aquí tenemos una diferencia entre lo que sería una Escherichia coli, una bacteria pues con buen ambiente, está pues tan hermosa, y esta otra, la de la derecha, estaría la bacteria completamente erizada y completamente cabreada. Entonces estaba el problema, pero no porque sea mala, sino pues como a mí, si ahora me dan un pisotón, pues yo no voy a reaccionar igual que si me dan un abrazo. Esta es la clave para entender el mundo microbiano, no desde un ambiente bélico, sino vamos a cuidar el entorno, el hábitat, que es el que nunca se ha tenido en cuenta, aunque Pasteur poco antes de morir dijo el campo, el terreno, el campo, el terreno, dice, fíjate, poco antes de morir se dio cuenta que el enemigo no era el microbio, sino el terreno, pero eso no nos lo han contado. Juan José Margel es un microbiólogo que falleció hace años, se murió muy pronto, Juanjo, pero nos dio claves mucho antes de conocer a Lynn Margulis, mucho antes de conocer a Máximo Sandín, porque no nos conocíamos, porque no habíamos coincidido, porque yo estudié en la Complutense y el profesor Máximo estaba en la Autónoma. Entonces, de manera muy intuitiva ya tenía claro que la importancia de la microbiología positiva estaba en ese equilibrio. Fijaros que en el tema del parto, que me voy a saltar cosas que tenía preparadas, pero quería que esto se desarrollara bien. ¿Qué sigue pasando con las mujeres, con los antibióticos? Se sigue sin entender que lo que hay que tener es cuidado en medio. Y venga a darle antibiótico por ahí, venga problema. La medicina tiene que hacer un lavado del cerebro y reconciliarse con la vida. O sea, el mundo microbiano no son los enemigos. Si estamos hechos de virus y bacterias, entonces hay que entender esto de otra manera. Juanjo lo sabía entender, ¿eh? Y bueno, pues eso, luego murió Juanjo y conocimos ya a Sandín y era como decir, bueno, seguimos estando acompañados de personas con lucidez que nos dan una visión mucho más clara, ¿no? Bueno, lo que comentábamos antes, que la flora intestinal depende de cómo nacemos, nuestro jardín bacteriano, pues de ese mundo microbiano que hemos atravesado por el canal del parto y también de ese mundo microbiano que se ha impregnado y lo que hemos recibido a través de la lactancia materna, ¿eh? Hay incluso una correlación entre lo que sería nacer por cesárea y ese microbioma humano que esta doctora americana lleva investigando, y naturalmente pues está muy claro que todas las enfermedades autoinmunes que generan las cesáreas, que hay una mayor proporción de este tipo de problemas, tiene que ver porque no se ha impregnado la criatura de ese microbioma humano, ¿no? Bueno, un poquito de teatro con el ADN. A ver, el momento del pañuelo, que este me encanta. Yo creo que mis alumnos lo que más recuerdan de mí es el pañuelo. Fijaros, el ADN está así en nuestras células. Se está moviendo continuamente. Entonces, esto tampoco está en los libros, pero se sabe hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir si se está moviendo? Pues que es un fluido. Mae Wanho, que tristemente ha fallecido también hace un mes o así, Mae Wanho decía, a ver si os lo puedo leer, ¿querría alguien invertir en la biotecnología de ingeniería genética si supiese los fluidos y adaptables que son los genes y el genoma? O sea, es que cuando estudias el ADN en los libros de texto, parece un código de barras del supermercado, que está algo fijo, que es quieto, un collar de cuentas, que le vas a cambiar y puedes meter mano, manipular y corto y pego y me lo llevo, ya pongo lo nuevo. No, señor. En algo que es fluido y además está rodeado de agua estructurada, que lleva una información y un orden, tú no puedes manipular torpemente, mecánicamente, porque lo que vas a hacer es un lío. Vas a hacer un lío, ¿vale? Pero luego hay más, hay más. No solamente esto es importante para tener en cuenta que toda la manipulación genética es una barbarie, es un analfabetismo, es no entender absolutamente qué quiere decir el ADN, pero es porque seguimos actuando e investigando en ciencia con un modelo interno que es patológico, entonces seguimos desorganizando la vida sin haber entendido la gran esencia y el poder que tiene la vida en sí, que nosotros no podemos ahí ser la fragua de Dios, ¿no? Ahora voy, me lo quito y me lo pongo. Pues ¿qué pasa con los transgénicos? Pues un desastre, un verdadero desastre. Y sin embargo se sigue haciendo inversión. Ojo, que los rusos han invertido de otra manera, como luego diremos si nos da tiempo, porque veo que me voy saltando el programa. Mira, esto es muy bonito.
si nos sorprende que el ADN se mueva y que esté en hélice continua, en movimiento, más nos sorprende cuando conocemos que nuestro propio corazón es también una doble espiral. Una doble espiral, ¿sabéis? Cuando retorcemos así una bayeta, bueno, una doble espiral estaría abierto por aquí y por aquí. Estos serían los ventrículos, y las aurículas, y el ventrículo estaría aquí. La sangre, cuando sale del corazón, sale en espiral. Siempre donde hay vida está la espiral. Esto lo descubrió un pariente tuyo, Paco Torrenguas, un médico que además murió hace unos años, y en la Universidad de Lérida continúan investigando sobre todo esto. Pero atención, que ahora viene lo bonito. El corazón una espiral, el ADN una espiral. Hemos hablado que somos algo más que sustancias, sino hemos hablado también de vibración, de información. Entonces, cuando nuestro corazón está palpitando amor y bienestar, y pues crea y resuena, y nuestras células, que se enteran de todo porque ya hemos visto que están muy bien conectadas, pues están resonando de la misma manera. Los armónicos del corazón hacen que nuestro ADN se pliegue de una manera o se pliegue de otra. Pero es que hay más. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver que se pliegue de una manera o de otra? ¿Os acordáis de la síntesis de proteínas? ¿Os habéis examinado en los terapias? Dice, sí, siempre entraba la síntesis de proteínas. Tanto estudiar la síntesis de proteínas, se nos olvidaba algo muy importante. Es decir, según se ordena este ADN, vamos a hacer un juego, venga. Aunque no veamos lo demás, porque yo creo que todo lo demás lo habéis visto. Mira, como hemos dicho que el ADN se está plegando continuamente, pues se está moviendo. No es lo mismo el ADN cuando está en estado de cromosoma que cuando está dentro del núcleo. Ahora estamos muy tranquilas, muy pausadas, entonces hacemos así, esto que hemos jugado tanto cuando hacíamos con la lana de las abuelas, bueno, y esto hace así, ¡oh, qué bien se ha plegado! ¿Vale? ¡Qué bonito! Bueno, pues si lo hubiéramos hecho muy deprisa, o muy cabreadas, o estirando, el plegamiento hubiera sido diferente. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver que según se pliega el ADN, se van a quedar unas partes despiertas, activas, y otras ocultas. Según se pliega el ADN, vamos a tener una parte del ADN que va a poder ser activo, serían los genes activados, y otros silenciados. Por lo tanto, el problema no es qué genes tengo, sino qué genes me están funcionando en un momento, cuáles están activos y cuáles están apagados. ¿Y de qué depende? De cómo se pliega el ADN. ¿Y de qué depende cómo se pliega el ADN? De mi estado emocional. Entonces, cuando dice el biólogo Bruce Lipton, mis pensamientos son los que condicionan el que unos genes estén activos, otros, viene de aquí. Porque si yo pienso un pensamiento positivo, mi corazón va a vibrar de una manera diferente, pero esa resonancia de la vibración de mi corazón pasa a todas mis células, que se enteran todas, porque hemos visto que se enteran de todo, y entonces mi ADN se va a plegar de una forma o de otra, de manera que va a quedar unas partes silenciadas y otras activas. Entonces podemos cambiar y transformar nuestros genes y todo. Lo podemos transformar todo. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir ya talleres de reparación para que empecemos a pensar de otra forma. Esa es la clave. Y para pensar de otra forma tenemos que sentir de otra forma. O sea, tenemos un trabajo enorme. Igual lo que hay que dejar ya es de estudiar tanta biología, de hacer tantos cursos y marcharnos ya no se sabe qué lugar donde podamos encontrar de verdad nuestra esencia, para que esta fábrica que está continuamente con ese pensamiento repetitivo, es decir, ¿y qué hacemos con ellos? Porque mira la que me estás organizando. Me estás organizando toda mi vida. Yo no quiero, que me pase eso. Pero es que está todo unido. ¿Lo habéis entendido esto? Yo creo que es importante. Para quitar el miedo a las madres. Cuando digo, no, es que en mi familia ha habido este problema porque me están haciendo el cariotipo. Y si, bueno, si leéis un poco mi historia y mi experiencia, sabéis la tristeza que tienes cuando estás mirando un cariotipo. Como si ese análisis genético fuera la vida, vamos a ver. Ese cariotipo, cuando se está gestando una criatura, es fruto de ese óvulo y ese espermatozoide que no te lo han analizado en tu cariotipo. Tu cariotipo te lo han hecho a partir de células de tu sangre. Es decir, ese ser que se está gestando es el resultado de dos células que no están en el laboratorio cuando te hacen un cariotipo anterior a la gestación. Entonces, dejemos de mirar las estampitas de la ciencia como atribuyéndolas a ellas el poder, cuando el poder está en nosotros.
pero tenemos que saber cómo manejar ese poder, tenemos que saber cómo conectar con nuestra esencia para que no se nos apoderen todos esos malos rollos. Y sobre todo yo creo que es el miedo el que nos lleva por donde quiere, ¿no? Entonces, teniendo esta idea clara de lo que es la célula, podemos encontrar otras muchas respuestas, ¿no?, para todo este mundo, ¿no? Cuando decías, ¿no?, pues en las depresiones posparto, todo esto, es que está todo muy relacionado. Yo creo que ir al origen, a la fuente de la célula, siempre nos da claves importantes. Pero faltan muchas cosas por conocer respecto al agua estructurada. En la leche materna seguro que es agua estructurada, pero todavía no me lo han confirmado. Es decir, yo sé que es, porque por la forma que tienen los alveolos mamarios, es decir, pero cuando preguntas a las personas que están investigando a fondo estos temas, dicen, ah, claro, la leche materna, ah, el líquido amniótico, es como que nuestro mundo de la maternidad no solo está invisible socialmente, sino también en el mundo de la ciencia más innovadora, pero no por mala fe, es que se ha invisibilizado la maternidad de todas maneras, como decía vuestra Victoria Sam, ¿no?, como era el vacío de la madre, está en todo, y entonces puedes ser un magnífico investigador y no te ha entrado nunca esa curiosidad de decir, mi origen. Por eso la grandeza de Lidia, que dice, pues me voy yo a conectar ahí y a ver qué es lo que voy descubriendo, y reúne en su blog, pues todo un tesoro, porque realmente no hay otro blog como el de Lidia, que reúna una base de datos tan completa y que esté además amasado con ese amor. Por eso, pues bueno, aquí está la pirada de la célula y la enamorada de la vida intrauterina. No sé ni dónde vamos porque, mira, es que fijaros lo que es el tiempo, o sea, el reloj, es horrible. ¿Y qué más da si no vemos lo demás? ¿Os habéis enterado bien de esta parte? Si tenéis dudas, preguntadme. O sea, eso de que un gen esté despierto o que esté apagado, depende de cómo se pliega el ADN. Y ese ADN se pliega según nuestros estados emocionales. Entonces, vale, esto es importante para que nos pongamos un poco, cuando nos vienen los pensamientos, esos que nos vienen a todos. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Pues igual hay que llevarse bien con ellos para que se vayan cuanto antes, ¿no? No lo sé. Esto que comentábamos, ¿no? Cuando vivimos momentos de compasión o amor, se ordenan de forma coherente los armónicos del corazón, causando una repercusión en el trenzado programación del ADN, ¿vale? Esto también tiene mucho que ver durante la gestación, el cantar, asociar a momentos de pausa, que haya un sonido, o sea, cuadra todo. Pero fijaros que de manera intuitiva se han ido haciendo cosas bien por parte de la gente que se conectaba consigo misma, decirle que había que cantar una nana. Esto es más importante que hacerse ecografías, más importante cantar nanas a tu criatura, más importante andar descalza porque te vas a cargar de electrones negativos. Yo, si no pienses algún bicho como me pasó a mí el otro día, que me he visto muy mal. Pero bueno, te cargas de electrones, entonces te renuevas, te regeneras. ¿A qué embarazada se le dice camina descalza, escuche el bosque, escuche? No se suele decir, porque seguimos buscando los resultados fuera, que nos hagan el diagnóstico, la analítica 1, la analítica 2. Hay que acabar con todo eso, dejarlo reducido a lo mínimo, que no es malo en sí, pero lo que hemos hecho mal es atribuir mucha importancia a toda esa información, desconectándonos de nosotras, ¿eh? Porque es que si nos conectamos resulta que la ciencia también nos está diciendo que vamos bien, o sea que esto es lo bueno, ¿no? Este artista sabe mucho de Alex Gray, de esta electricidad, ¿no?, del cuerpo. Bueno, pues todo esto se impregna el niño y el bebé durante la vida intrauterina, incluso desde antes de la concepción, ¿no?, que es lo que estábamos diciendo, y esto Lidia lo desarrollará mejor, porque toda esta parte es extraordinaria y es el trabajo que nos muestra Lidia. Esta diapositiva está puesta porque, como estoy en esta tierra, esto de los espermatozoides como de los castellos, hace falta mucho para que uno llegue arriba, ¿vale? Por eso, cuando se estudian los libros de texto, dice, y entonces, como si fuera el conquistador que aplasta a los demás, ¿sabéis? Que ya sabéis, la lucha competitiva y la selección natural, es el modelo que impregna todos los libros de biología, que tal y como están planteados los libros de texto, son realmente, son terroristas. Es terrorismo, es un adoctrinamiento hacia la lucha competitiva, déjame que soy el espermatozoide más chulo y voy a entrar. Pues no, señor, para llegar arriba tiene que ser cooperativamente. Ole por los Castellet, esto va por vosotros, ¿eh? Mira, están disfrutando mis chavales con este vídeo que preparaste tú, que os lo dejo para ella, que es su parte, ¿eh?
que no veas tú. Otra vez, María Jesús, otra vez ponlo, la danza del amor. Bueno, luego la veréis a la tarde, ¿no? Entonces, este gesto de confianza que también hablará Lidia, ¿no? El primer gesto, cuando nos aproximamos al cuerpo de nuestra madre, es dejarnos por la parte del dorso caer hacia atrás, pero esto es parte de Lidia. Bueno, ¿y qué es esto de gestar? Pues mecer y ser mecido, el movimiento, volvemos con la vida y el movimiento. Y la finalidad, dice Jodorowsky, de tu vientre no es crear un feto, es crear conciencia. Por ahí van las cosas ahora. Bueno, esto también me lo salto. La epigenética básicamente la hemos ya explicado. ¿Por qué? Porque tú has heredado unos genes. Hermanos gemelos tienen unos genes idénticos y son gemelos univitelinos, pero resulta que a lo largo de su vida, según puedan ser sus hábitos o también su forma de pensar, van a tener incluso diferentes enfermedades. Ya sabemos, la epigenética... Lo diestro no zurdo, ya sabe. Pero lo bueno de la epigenética es que están trabajando mucho con hermanos gemelos y entonces de diferentes edades y están viendo precisamente cómo influye el ambiente en que un gen esté despierto o esté inactivo o esté silenciado. O sea, y la epigenética, tenéis aquí también un grande, ¿cómo se llama este? Steyer, que precisamente explica esto, pero además la teníamos ya la epigenética ahí. Fijaros, el pasar de gusano a mariposa. El gusano y la mariposa, sus células tienen la misma información, pero no están trabajando de la misma manera cuando es gusano que cuando es mariposa, y el aspecto es diferente. O la hormiga reina con la hormiga obrera tienen los mismos genes y sin embargo no tienen la misma información porque tienen marcas los radicales metilo, porque claro, os he contado una parte, pero hay un poquito más, hay un envoltorio en el ADN de agua y de radicales metilo. Pero básicamente lo que queda claro es que según el ambiente unos se silencian y otros se apagan. Hay que perder al miedo a esos genes que vinieran como fantasmas. Y fijaros, fijaros el poderío que están tomando todas estas ciencias que, bueno, que tienen que revisar un poco su origen. Sin embargo, la epigenética, se habla muy poco de ella. Mirarme un libro de texto donde hablen de epigenética, y llevamos ya muchos años con la epigenética, no hay, no se suele mencionar. Estas marcas rojas que veis aquí son los radicales metilo, ¿veis? Que acompañan. Este que parece un cordón del teléfono, en realidad es el ADN, y esas bolas verdes son las proteínas. Durante muchos años estuve estudiando el ADN como si estuviera ahí toda la totalidad, y no, el ADN es una parte. Se olvidó las proteínas, que es otro mundo. Esas proteínas que envuelven también. Entonces, ¿por qué se estudió el ADN y se pensaba que ya se tenía todo? Pues porque era más sencillo quitarle las proteínas. Entonces resulta que cuando han estudiado todo en conjunto han visto que la cosa es más complicada. También hay mucha dificultad para estudiar la vida. Hay que ir rompiendo, ¿no? Pues igual tenemos que empezar a estudiar la vida de otra manera. Sí, la biología está en una crisis muy profunda. Bueno, nos intoxicamos con nuestros pensamientos, pero también con los alimentos. Hay toda una información para darnos cuenta de la importancia que tiene durante la gestación de cuidar lo que comemos y sobre todo evitar algunos alimentos que no tenemos información pero que están alimentados con transgénicos y que van a hacernos, nos van a perjudicar. Y luego una serie de tóxicos en la vida cotidiana, desde productos de limpieza o de embalaje. Hay una guía muy buena que la tenéis en la... que editaron en Elistas, en Comisiones Obreras, sobre cómo reducir la exposición a tóxicos, que me imagino que la conoceréis, ¿no? Las que estáis trabajando con madres, para que puedan pues tener cuidado de ingerir, pues en vez de pescado grande, pescado pequeño, pasarse, si puede ser, agricultura ecológica, mejor, porque claro, todo eso es muy importante. En cualquier país del norte de Europa, cuando una mamá está esperando un bebé y está gestando, le van a pasar siempre esa información, ¿no? De que cuide protegerse a la exposición a tóxicos. Y aquí ya sabéis que, bueno, pues por parte del Ministerio de Sanidad pues se tienen claras estas cosas, a lo mejor, en cierto sentido, pero cuando tienen que reunirse con el Ministerio de Trabajo y llegar a decidir qué sustancia o qué ambiente laboral plantea un riesgo para la salud de la embarazada, pues siempre hay como mucha resistencia. No, no, esto no, esto no. Y al final se ponen cuatro cosas cuando hay 400 cosas que son peligrosas durante la gestación y antes de la gestación, que es también un tiempo cuando se están formando esas células. Entonces, a ver, esto no es hacerse 20 ecografías, o sea, es que ya vale de poner la atención solo en una parte. El ambiente es muy importante. Sabéis que hay un centro de salud ambiental de pediatría en Murcia que precisamente lo que investigan es esa correlación que hay de casos de niños con enfermedades graves, enfermedad con cáncer, y hacen un estudio de su ambiente familiar y de dónde se desenvuelve esa criatura. Hay una correlación directa y clara.
ambientes tóxicos, niños con enfermedades muy tempranas o cáncer infantil. Entonces ellos no se callan, ellos tienen muy claro que es fruto del ambiente. Y no hay que atribuir todo el protagonismo a los genes. Y sin embargo hay gente que está ahí colgada porque me han encontrado este gen, el gen. Por favor, es que es como muy agotador. Hay que desmontar esto. Esta gente de Murcia son muy, muy, muy valiosos porque tienen una base de datos y están haciendo todo un estudio a nivel estatal. Incluso el Ministerio de Sanidad tiene un mapa de un estudio que se hizo, creo que fue en los años 90, donde refleja por localidades en nuestro país tipos de cáncer y el porcentaje de personas que padecen ese cáncer. Es decir, se ve claramente en zonas muy contaminadas que hay determinado tipo de cáncer. Eso está en el Ministerio de Sanidad, no en Plural 21. El Ministerio de Sanidad te puede descargar y dices, ay, voy a ver por la zona de mi comarca. Toma ya, claro, el lindano de Sabiñánigo, toma ya. Y me cuadra. Y luego nos vienen con los genes. Ale ya, que no, que no, que el ambiente es importante, que hay que cuidarlo. Esto hay que cuidarlo. Por eso también hay que quitar mucho miedo a las madres. Decir, oye, pues no es tanto eso que te han dicho de genes o cuando dicen sus antecedentes y sus familiares, no, tú le puedes dar la vuelta, pero tienes que cuidar, claro. Bueno, incluso hay algunas experiencias con transgénicos que se han hecho encubiertas, incorporando una información al maíz para que produzca espermicida, que esa es otra, que esto también Lidia hablará en algún momento, hasta qué punto se puede llegar. Sí. ¿Qué están haciendo para los indígenas? Bueno, sí, pero esto es algo que como se hacen, son investigaciones encubiertas, pues bueno, ahí tenéis esa información, no voy a detener. Aquí estaría un poquito el resumen de lo que sería recomendable, pues lo que comentábamos, ¿no? Evitar los alimentos tratados con plaguicidas y luego evitar algunos contactos con artilugios que tenemos a veces en el contacto con los alimentos que no son saludables, ¿no? Los filings transparentes, los PVCs, el poliestireno, el bisfenol A, el famoso bisfenol A que recubre las latas de color blanco, el aluminio, el teflón de las sartenes, todo esto durante la gestación y antes hay que cuidarlo y luego durante la crianza, bueno, y en cualquier momento, en cualquier momento. Esta es la guía que os comentaba, que os la podéis descargar. Y ahora viene, quiero ser madre, quiero ser padre y cada vez hay más parejas con infertilidad, cada vez más, cada vez conozco antiguas alumnas y no podemos tener, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues el ayuno preconcepcional hace verdaderos milagros. La práctica del ayuno, si está guiada por un médico, y en Zaragoza tenemos un médico extraordinario, experto en ayunos, en muchas huelgas de hambre de gente que se ha puesto en huelga, que ha trascendido, en los medios estaba ayudando a Pablo, porque es importante saber cómo entrar y cómo salir del ayuno, pero en este caso es un ayuno muy sencillo, durante unos días, para que todos los tóxicos que hay almacenados a nivel de las grasas se puedan eliminar y luego se recupera otra vez el peso con alimentos saludables, es ya pasar otra información a nuestro organismo. Solo con esto aumenta la cantidad de espermatozoides, las trompas se empiezan a soltar, a moverse, se recupera la fertilidad que nos la hemos ido cargando. Pero se ha vuelto a hacer otro negocio, que esto hablará Lidia también. Comer alimentos que se sabe desde siempre que van a facilitar un buen trabajo del ADN, porque a veces es bueno que algunos genes estén silenciados y otros despiertos. Entonces esa metilación, ese envoltorio del ADN que permite que funcione bien, lo van a facilitar alimentos, como veis ahí, por los que ya sabíamos de frutas, por ejemplo las fresas, la granada, el aguacate, el brócoli, los cereales, pero eso sí, ecológicos, porque una lechuga tiene una cantidad de venenos que para qué. Mae Wan Ho, que ha muerto hace unos meses, en su libro La ingeniería genética, sueño o pesadilla, desmonta todo lo que haya que desmontar en relación al montaje de los genes, pero como genetista es una autoridad. Era una autoridad y lo seguirá siendo porque tiene una página web, que es la página ISIS, que es extraordinaria. Para toda persona que viva en esa angustia de los genes que he heredado, hay que desmontar eso. Ya veréis cómo incluso algunas de las enfermedades que se atribuyen a origen genético más claras no tienen ese origen genético. Sí que es verdad que hay algunos determinismos genéticos, como por ejemplo puede ser cuando hay un cromosoma de más o de menos, eso está claro, que va a haber ya una criatura con unos síntomas. Pero en cuanto al gen, es un concepto bastante, no existe, diríamos, no podemos hablar del gen así en ese sentido. Bueno, esto me lo salto. Lo que hemos dicho antes de cantar la nana, de cómo el sonido, las palabras que emitimos, van a crear una vibración y nuestras células se enteran y eso va a impregnar a través del líquido amniótico a nuestra criatura, todo lo que va a explicar Lidia. Entonces, según la vibración del sonido,
pues se va a crear unas formas diferentes. La cimática es apasionante. Según la vibración se crean formas diferentes, ¿no? Entonces, según lo que cantamos, según lo que pronunciamos, el poder de la palabra, el Ho Oponopono, se hace milagros el Ho Oponopono, y pensando una palabra o emitiendo esa palabra, se da esa transformación. Estamos hablando de vibración, y esa vibración se transmite a todas esas células. Es que a mí me da muchas claves lo de la matriz viviente, lo de la célula abierta y conectada, porque si no decía esto del Ho Oponopono, pero el caso es que a mí me funciona, oye, a mí me funciona también, me siento como un poco payasa y gracias, te amo, lo siento, perdóname. Pero al rato, pues como que se me ha disipado, y dice, ah, claro, qué intuitivo, es verdad. Pero podemos unir el poder sanador de la palabra con esa vibración que se transmite, ¿eh? Bueno, y además es que esto lo han estudiado mucho los rusos, el tema de la vibración. Estos, en vez de cortar el ADN, han dicho, vamos a ver cómo le podemos encantar de alguna manera, y tienen cosas muy bonitas, el poder sanador de la palabra, ¿eh? Entonces, bueno, la intención más la emoción más la expresión verbal es el poder que afecta a la materia, al ADN. Fijaros. O sea que cuando nos hemos sentido un poco ridículos con lo de la palabra, no éramos tan ridículos, éramos buena gente, muy intuitiva, que nos iba funcionando, así que todos a orar y a tener buen rollo con la palabra, porque funciona, funciona. Porque en realidad si somos vibración, pues es que entiendes que el ADN trabaja de otra manera. Y desde luego lo hemos comprobado todos, como tengas un día de cabreo, luego te viene la gastritis, la garganta, no sé qué, o sea, lo comprobamos, ¿no? Pues a gran escala lo mismo. Bueno, pues estos son los trabajos de los rusos, demuestran que el ADN puede ser reprogramado por palabras y frecuencias, ¿eh? Mientras que aquí hemos dedicado a buscar enzimas para romper el ADN y colocar información de una especie y ponerla a la otra, y luego voy y la cultivo, y ¿tú qué quieres hacer con mi alfalfa? Con nuestra alfalfa de Aragón, que es la mejor alfalfa del mundo, la quieren también manipular genéticamente, y dicen, anda, vete de aquí, déjanos nuestra alfalfa, que bastante nos habéis hecho ya con el maíz. ¿Pero qué información quieres tú meter? La alfalfa es ya divina en sí, es una maravilla, se vende extraordinariamente. Entonces, es nuestro pensamiento deforme el que ha intentado manipular la vida, el que nos está generando muchos problemas, muchísimos problemas. Entonces, los rusos pues intentaron de esta manera más sutil hacer comprobaciones y algunos experimentos, no me voy a extender, pero son apasionantes. ¿Tenéis alguna información? Bueno, aquí un homenaje al Ho Oponopono, que todas practicamos Ho Oponopono. Sí. Sí, es una maravilla, ¿verdad? Y los chavales en el instituto, ¿cómo lo agradecen? Y lo bien que funciona, y lo fácil que es, ¿eh? Como tan tonto que parece un tigre. Claro, pues, sí, te sientes muy ridícula y sin embargo funciona, porque ya me diréis cuando estamos en una muy apurada, si no tiramos todas del Ho Oponopono, ¿qué para qué? No funciona. Bueno, seguro que hay más recursos, pero yo ando por aquí a este nivel, ¿no? Bueno, la meditación, claro que sí, también modifica. Esto lo están estudiando aquí en el Centro de Biomédica de la Barcelona, de la Investigación Biomédica de Barcelona. Han investigado precisamente los efectos de la meditación en el funcionamiento del ADN, el Lipton, que ya hemos mencionado, el libro de la biología de la creencia y la biología de la transformación. Creo que son lecturas obligadas para perder el miedo a la biología y precisamente para reconciliarse con la vida, ¿no? Ana María Oliva, que la hemos mencionado, yo la voy siguiendo, es una maravilla, tuvo la gentileza de ofrecernos a través de Sky una clase a mis chavales de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que habían estado durante semanas preparando preguntas, que dijo además Ana María, vaya con las preguntitas, y bueno, gentilmente, es una mujer muy ocupada, pero pues entró en nuestro instituto a través de Skype respondiendo uno por uno a cada uno de los alumnos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo he comprendido muchas cosas de la biofísica escuchando una y otra vez las charlas de Ana María, porque es que los biólogos no sabemos física, ¿sabes? Necesitamos que nos ponga, y explica muy bien, Ana María explica muy bien. Bueno, el ADN lo podemos reprogramar. El ADN no codificante, ¿sabéis cómo se llamó inicialmente cuando encontraron? Dijeron, vale, esta parte del ADN son los genes que sirven para formar proteínas y construir la vida. Oye, esto otro, no, esto no codifica, no forma proteínas. Bueno, pues como no forma proteínas, ¿qué nombre pusieron a ese ADN? ADN basura. Es decir, lo que no produce y no tenemos ni idea de lo que es, lo vamos a llamar chatarra o basura. La terminología que se usa en ciencia es un indicador de que los científicos necesitan un meneo, llevárnoslos todos a un lugar ahí, en contacto con la naturaleza, porque son muy buena gente, son los más aplicados, pero claro, los han metido en ese zulo. Estuve el otro día visitando otra vez la facultad donde yo estudié biológica, de la planta de arriba, en Madrid, en la Complutense, a la de abajo.
iba con mi hija, íbamos en silencio, no había mucho movimiento porque ahora estudia muy poca gente biología. Y me llamó la atención algo que no me había fijado cuando era estudiante, ¿no? Están metidos en sus laboratorios, los departamentos, y digo, esto no es la vida, hay que salir, hay que darse una vuelta por ahí, vente al Pirineo, vente, métete en el océano, ¿entendéis? Ese es el problema, pero es gente muy aplicada y está metiendo mucha energía de su vida, pero tienen solo una visión así de la vida, y la vida es algo más. Entonces, claro, pues hay que dar la vuelta a todo, ¿no? En las universidades, las facultades, las especialidades, y probablemente, si despertamos todo el mundo, si hacemos visible la maternidad, probablemente se tengan que recolocar todas estas cosas que han estado desajustadas, ¿no? Bueno, ya hemos acabado esta parte, no me lo puedo creer. Bueno, hacemos un pequeño descanso, ¿verdad? Que ya, ¿lo creéis? Sí, nos estiramos un poquito y empezamos. Thank you.